Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 25 de RimWorld. Eh, habíamos acabado ya por fin con, eh, con el gusano dichoso. Estamos también en proyecto de hacernos ahora una granja hidropónica de estas. Y también quiero probar pues el tema de lo que nos quedaba por aquí, que era el tema, aparte de esto, el crematorio. El aerogenerador que estoy viendo ahí estante de equipo de acero. Bueno, esto es para hacerles más felices, esto si tuviéramos las habitaciones más grandes. Y el sarcófago de criptosueño son cuestiones que nos quedan un poquito por hacer, ¿vale? Y eso pues vamos a intentarlo. El tema del generador ya veo que está, si de... ya está ya está construido. Es importante para que pueda funcionar, porque si no no va a funcionar que no haya árboles en su zona. Entonces, lo que vamos a hacer No sé si es este el espacio que tiene que tener, sinceramente. No, fijaos, queda un poquito más. Por lo menos... Vale. Yo creo que así no vamos a tener problema ya, ¿eh? Uy. Joder, demasiado... Vale, voy a quitar una línea aquí una no dos dos aquí y una a cada lado venga una a cada lado dos aquí tampoco voy a forrar todo de suelo porque lógicamente todo esto es madera y todo esto cuesta cuesta bastante vale esto en cuanto me lo hagan empezaremos a diseñar el tema de las baterías que haremos otro, otro tema de baterías aparte, probablemente. Pequeñito, algo parecido a este, probablemente sea, ¿vale? De 3-4, no creo que tan grande como este. No creo que de este tanta energía. Da 2.000. Y este da 3.600. Lo dicho, no va a ser tan. Eh, no van a ser 5 o 6, sino van a ser más bien 3-4, ¿vale? Lo que, vamos a, lo que vamos a crear aquí de baterías. Lo que pasa que sí es cierto. Que luego tenemos aquí a nuestro amigo. No, probablemente hagamos una muy grande y lo dejamos preparado para esta. Aunque al principio no rellenemos todo de baterías. Bueno, ya veremos a ver. De hecho, espera un segundito, vamos incluso ya a dejarlo. Uh, vamos a ver cómo lo hacemos. El problema de esto es esto. Vale. 5. 1 pared, 2 pared, 3 pared, 4 pared. Y cinco, está, está bien así Y duraría, sería esta por aquí, aquí el camino Y aquí sería la, las otras Bueno, las otras cinco no creo que sea porque Hay esto, vale, pues más o menos así sí que podría Valer, esto aquí pues sí que Podremos Es que además si quiero construir más cosas Vamos a consumir energía, vale Entonces, pero bueno, yo creo que vamos a ir sobradísimos De energía, de hecho Pero esto quiero Quiero hacerlo también, ya veremos, a ver el tema esto que quiero que me lo minen. Vamos a quitar entonces el pausa y venga, vamos a darle para adelante. Porque ya bien sabéis que. Eh, no va a quedar mucho a la serie, ¿vale? Salvo que pase algún evento distinto que desconozca y que me motive a seguir más porque son temas nuevos. Eh, ya sabemos, básicamente, yo creo que las, las funcionalidades del juego, ya sabemos reclutar, que era un poquito lo que teníamos así pendiente. Podemos probar a instalar incluso un mortero más grande, ¿no? Un mortero distinto, por, por probarlo, ¿eh? Construcción, a ver. No. Seguridad. Mortero incendiario. Ni de. Vamos. Ni de coña. Ostras, 250 de acero, ¿eh? Es que no creéis que es poco eso. No. Por ahora no, porque hay otras cuestiones que me interesan un poquito más. ¿Qué valor de mercado puede tener esto, tío? Esto es instalar. Ah, que se puede colocar en un sitio y dejarse. Y, <laughs> y dejarlo como, como adorno igual o algo así. 300. Oye, pues parece que no. Pero. Con 5.000, o sea, puh, necesitaríamos como 15 o 20 de estos. Ya llevamos 5, ¿no? 3, 4, 5, 6. Con 20 o así de estos podríamos eh, traernos un esclavo. Aquí esto lo teníamos, pero nadie hace ni caso a este, probablemente porque están saturados todos. Vale, voy a darle un poquito de velocidad, ¿vale? Necesito que esto acelere. Venga, fijaos cómo transporta ahí la piedra. Muy bien. Ya va a llegar la noche. Cuatro y tres son siete. ¡Maravilloso! Y este sigue ahí con lo suyo. No, y no le coja a este, ¿eh? Os he dicho que quiero que le destrocéis. ¿Me habéis dicho alguno de que cogiera el arma del gusano? Yo no sé si se puede coger. Quiero decir, igual la he cogido porque igual va con el gusano. Un segundo. Pausa, 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 pausa. Pausa. Bueno, primero, esto dice... Hay una nave comercial en las cercanías, se les conoce como Grassland Lubricants. Son proveedores de suministros de combate. No sería mala ide eh, idea... Eh, en, en tener algo tema de combate. Hmm. Algún arma mejor o algo así. Bueno, voy a pasar de ello por ahora, ¿vale? Atacarán inmediatamente un grupo de piratas de la facción de Grey Arrows. Que ni siquiera todavía han salido. ¿Qué es esto? Un jabalí muerto. Hace 74 días, madre mía. ¿Dónde están? ¡Ostras! Bueno, pues ya veis que son tres. O sea, este va con cuchillo, este no me preocupa tanto. El que me preocupa es este, este que va con rifle. Y este va con cócteles Molotov. ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué buena, tío! Vamos a ver cuál va a ser la dirección que van a tomar. Eh, no sé si van a venir por aquí abajo. Vale. Buah. Bueno, bueno. Bueno, 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 chicos. A ver cómo nos montamos esto, ¿eh? Vienen por aquí. Es que me estoy planteando... Voy a hacer una cosita. Eh... No va a dar tiempo, ¿vale? No... Calculo que no. Por aquí es que no sé. Esto... Producción mobiliario, seguridad. Aquí nos dice de, de, de dónde lo coge. Pero de ahí lo va a coger desde de donde lo hemos dejado. Aquí construimos esto. Vale. Aquí una segunda, perfecto. Y eso contando con que venga para acá, vale. Lo que me interesa es que bichovelos. ¿Dónde estás, bichovelos? Joder, bicho, veloz, te necesito, tío. Priorizar trabajo de torreta, ¿vale? Sé que es una putada porque le tengo que levantar, pero. Tío, o tía, tío, bueno, es una tía, ¿no? Parece ahí como una tía con coleta. No me queda otra ahora mismo. Estos tienen pinta de. de que van a venir ya, ¿eh? Quieto aquí. Voy a coger a Kebe ahora mismo. Le voy a reclutar y le voy a poner aquí. Rapidísimamente. Esto no va a dar tiempo, es una lástima. Mirad dónde están ya, ¿eh? Vale, quieto. Bichovelos, no sé yo si va, va a prestarme ayuda, ¿eh? También, ¿eh? ¿Dónde está Bichovelos? Velos? ¡Jo! ¡Ha venido hasta aquí! ¡Oh, qué fallo! A montármelo, pero de lejísimos. No, 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 no. Bichovelos, tú te vas a venir ya para acá. Mm -hmm. Aquí. Bueno, pues esto va a ser un enfrentamiento duro, está claro. Más que nada porque se me van a separar. ¡Ey, ey, ey, La corriente que se me olvida, tío. Ya lo que me faltaba. Ahí bajan. Y el otro más atrás. Me viene bien eso, ¿eh? Bien, quieto ahí. Vale. Eh, Bicho velos, ¿dónde andas, tío? Estás aquí. Te vas a venir aquí. Vienen de... ¡Oh! Y este ya se marcha. Este ya se cojo, ¿no? Quieto aquí. Bichobelos. ¡Ya! O sea, ya. Bien. ¡Oh! Ha muerto, no, no, no. Uf, murió. Vaya por Dios. Vale, no me gusta nada esto. Voy a hacer una cosita. Voy a intentarle rodear. Y voy a intentar atacarle por detrás. A ver si es posible. Hoy le hemos dado y huye, 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 quieto aquí, pausa. Vale, quietos aquí. Tú ya eh, quedas libre. Nada, no va a haber manera, ¿eh? Uf, y se mete además por ahí, a ver. No, demasiado, demasiado lejos ya. Ay, Dios mío. ¿Por qué muriste? Venga. Volvemos a nuestra vida diaria. Y le vamos a dar un poquito de velocidad ya, ¿eh? Venga. Ey ey, ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Una ardilla enloquecido. Bueno, esto en principio a mí... Vamos a ver. Me preocupa más que ataque al rataboom. Fíjate lo que te digo. Vale, está bajo del todo. De hecho, está igual... En el punto de mira de quién, de esta, probablemente. Vamos a, a dar corriente aquí. Y vamos a dar corriente aquí también, eh. ¡Mira, mira cómo pelean aquí! Nah, probablemente muera. Como se empiece a meter con animales. Hay una. Son comerciantes de bienes exóticos. Hombre, lo único, pues por vender un poquito mercancías, pero bueno, ya te digo que tampoco es una cosa que me vuelva extremadamente loco. Seguimos llevándome eh, piedras. Es que hay muchísima piedra, eh. Quito, vamos a poner otra, otra zona más. Y hemos dicho que cadáveres, nada, o sea, no quiero cadáveres, salvo de mecanoides. Y lo mismo aquí. Venga. Tenemos aquí otro... Aquí no hay corriente. A ver, un segundito. No, no hay corriente, está claro. Vale. Venga. 11 grados. ¿Por qué en el interior hay... Hay 13 grados aquí. Si esto... Uy, quieto, aquí un segundito. Temperatura deseada, 21 grados. ¡Ostras! Espérate a ver si es... No, bueno, frío, vale, pero me da igual. Pero en principio me lo tendría que, de... que poner aquí a 21 grados, ¿no? No sé. Bueno. ¿Cómo va el tema este? Me lo están dejando un poquito... El tema de los combates, lógicamente, pues nos satura un poquito el tema y nos lo atrasa. Venga, vamos a hacer un poquito de caña a esto, ¿eh? Bien, esto ya funciona. 21 grados. 16, 17... 18, 19, 20 y 21, imagino que ahora enseguida. Vale, y ya está ahí. Este, por ejemplo, sí funciona. Y ahora este sí funciona. Interior 24. Bueno, este es normal porque este no tiene... Este hay que meterle aquí un... También un tema de estos. Eh. Aquí, por ejemplo. Perfecto. Venga, y vamos. Quiero que ve de todas formas... Lo que pasa es que, que ve ahora mismo que está haciendo eh, simplemente esto. No. Quiero que repares aquí esto. Reparación de conducto, ¿vale? Ese conducto está bastante quieto y este también. Vale. Aquí la limpieza. Joder, Goto está ahí como loco, ¿eh? No quiero que me descuide la limpieza, Goto, ¿eh? Vamos a dejarlo así, tío. Y bichovelos, que también tenía 11 de 20. Es que aquí el tema de bichovelos me gusta. Porque bichovelos eh, funcionaba bastante bien en el tema de, de arte. Mejor que Goto incluso, ¿vale? Entonces me interesa que también nos lo, nos lo mené porque igual hacemos estatuas más rápido, me imagino. O de mejor calidad. Que valgan. Que tengan más, más valor en el mercado. Quieto aquí, porque esto es tontería ya. Estar consumiendo. A ver Ahora Y tú igual No quiero que gastemos batería lo tonto Venga, dale A ver si me vienen aquí a minar Rapidísimamente, bicho velos te necesito Y Luis Fernando también ¿Hasta dónde vas? Se está recogiendo... O sea... Ah, vale, que está recogiendo el tema este Qué guapo, ¿eh? Fijaos ahora cómo enseguida ya esto... Empezará ya a funcionar, ya a generar energía... Me da igual esto. Siempre y cuando haya viento, lógicamente. Pero yo creo que esto ya funciona. ¿Por qué? Ay, joder, digo que ¿por qué lo está cerrando? No, no, claro, esto, esto lo mandé a hacer yo. Vamos a ver. Vamos a darle aquí. A ver. construcción puerta de no, por... de madera no, de metal y automática, ¿por qué no? Venga, vamos a... vamos a probarlo, ¿no? A tomar vientos, venga, consume un poquito más, pero bueno. Y aquí está el algodón, era... no, el algodón, ¿dónde está? Ah, es esto, uff, todavía no ha dado tiempo, es que está su... estoy sobresaturado, en tema de la agricultura no dan abasto, ¿eh? Hay que ir a, a ver, cuero, cuero, cuero. No, no, hay que, tenemos que ir a, a cazar, ¿eh? Un segundito. Vamos. Bien. Vaya por Dios. Quieto aquí. Tenemos cinco de comida, pero estoy un pelinín preocupado, ¿eh? Vamos a ver. ¡Uy, qué revivo! Madre mía, esto sí que es efectividad ahora, madre <laughs> Bueno, por el día nos engarramos, ¿vale? Probablemente vayamos de caza un poquito, no a por este, está claro, pero sí es cierto que, que quiero un poquito de carne, ¿eh? Un jabalí estaría bien, o un ciervo, o un, un bicho grande, ¿sabes? Un, un mamífero. Ahí tenemos uno que está un pelín lejos. Vale, quito aquí. Electricidad, baterías. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Con cinco vamos. Vamos. Que pitamos. Ahora sí, construcción. Muro de acero. Muy importante. Por si hay explosiones, nos evitamos problemas. Y ya está. Venga. Vamos a necesitar muchísimo acero, ¿eh? Para hacer todo eso. Aquí tenemos más. Venga, le damos más velocidad todavía. Vamos a ver si dejamos esto. Mira, vamos a, dejar, a ver si dejamos esto ya preparado ahora mismo. Antes de finalizar ya el episodio, Hay una... com com son comerciantes de bienes a granel. Por alimentos, que si quiero, colonos, sinceramente, no me interesa. Quiero colonos, tío. A ver, esto primero, suelo, venga. Vamos a hacernos la granja esta hidropónica, esta. Esto mobiliario, no. Construcción, puerta. Sí, venga, de estas de acero y automática, venga. Rápidamente, vamos. Más velocidad. 16 construcciones carecen de materiales. No, si, ya sé yo que está la cosa jorobada. Acero, acero, acero. Básicamente lo que necesito es acero. Pero bueno, ya contaba con ello, ¿eh? ¡Ey, ey, 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 ey! Voy a por ti. Corre. A ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos. A ver. ¡Oh! ¡Ya está muerto! Joder, pues sí que sí que ha sido efectivo aquí el, el tema este, eh. Joder. Vale. Y ahí rapidísimamente a desguazarlo. Esto es lo que yo quiero. El cuero a un lado, la carne al otro y venga, ¿y aquí tenemos carne cuánto? 50 de ca 54 de carne de jabalí. Perfecto porque esto es lo que nos va a valer... Aquí está, aquí. Para hacer comida, ¿vale? Quieto, 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 quieto. quieto. Un grupo de piratas de la facción de Lions of Chaos ha realizado un desembarco orbital en las cercanías. Bueno, bueno, en las cercanías. ¡Mira! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Mira qué pelos tiene? Mujer granadero. Equipado con granadas de fragmentación. Incendiando un muro con conducto de acero. ¡Ostras! Quiero ponerlo esto. Quiero seguir esto porque aquí, probablemente aún siendo uno, no hay que dejarle que se acerque ni de coña. Lo primero de todo, damos corriente aquí. No, ya tenía corriente esto, ¿eh? Vale, ¿qué ve? Necesito que me repares aquí. ¡Ya! ¡Ay, mira qué bien! Este ya la tenemos también. Lo que pasa es que aquí me gustaría yo tener aquí un, un interruptor, ¿eh? Bueno, ya lo, ya lo montaremos, el tema ese. Venga. Va a venir ya, ¿eh? No, no, que no No, 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 no. Vente para acá. Vente por aquí. Que te voy a necesitar, pero ya. Vale, 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 bien, 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 bien. Quieto ahí. Pongo pausa. Necesito a Bicho velos Me encantaría. Lo que pasa es que Bicho velos ¿qué me va a hacer? Vale, lo del tema del aire acondicionado este. Es que se me va a acercar, ¿eh? Se me va a querer acercar un segundito. Tengo que venir por aquí. Venga. ¿Qué? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¡Chapatas! ¡Qué ve! ¡Vete! ¡Vete! ¡Joder! ¡Qué bueno! <laughs> ¡Mira qué granadazos! ¡Quieto aquí! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡La madre que le parió! ¡Granadas de fragmentación! ¡Buena comida! ¡Ah, mira, eso está muy bien! Por supuesto, vamos a desvestirle. Pero ya, porque eso puede traer ropa chula. Tú, me gustaría que repararas aquí. Reparación de torreta, venga. Vale, pues esperaos un segundo porque igual se pone este vestir chaleco. No sé qué calidad será. A todo esto, no lo he... Esto, por ejemplo, es calidad mediocre, pero bueno, pero igual es mejor, no sé. Vestir camiseta. Y qué tal estás? Estás cómodo? Estás, ¿cómo estás? Cadáver observado. Fijaos cómo le da un mal rollo estar cerca de un cadáver, ¿vale? Ojito con el tema este, ¿vale? No me gusta mucho esto. Eso significa que quiero que te marches ya. Además está hambriento. Venga. ¿Qué ve? Pero ve, márchate. Ahora, vale, que no le había dado yo. Bueno, y ahí se pone a comer la comida la comida buena, lógicamente esto pues le va le va no, bueno, le va a ver. Ha comido buena comida más cinco, esto está muy bien. Y ahí le lleva me imagino que al a la tumba. Quería también co construir un crematorio, ya os lo comenté, le haremos por aquí abajo o incluso aquí, fíjate lo que te digo. A ver, órdenes, reclamar, puedo reclamar esto. Ya está, reclamado. Construcción... Eh, ¿Varios? Bueno, pues un crematorio de granito aquí no estaría mal, ¿no? Tendremos que llevarle energía, está claro. Pero bueno... Lo haremos con este mismo interruptor y ya está, tampoco pasa más. Se le podría hacer un interruptor aparte, ¿vale? Pero bueno, tampoco es una cosa que vaya demasiado a utilizar, yo creo. Así que bueno, eh, partimos de por aquí. Vale, yo creo que esto va sobradísimo así. Probablemente construcción... Eh, puerta de madera, venga, ¿qué más da? Aquí, y muro de acero ahí, por ejemplo, ya tendríamos así el crematorio. Vale, esto ya me, joder, ya me lo han hecho de madera esto rapidísimamente. Vale, pues ponemos aquí esto, ponemos una puerta de madera misma, ¿qué más da? Ah, no, sí, ya estaba. Igual, ya no me acuerdo. Vale, ahora lo que yo decía, ¿cómo se hace esto? El tema de los hidropónicos estos, los pilones estos. Pues teóricamente, fijaos como necesitan luz, ¿vale? Uno. Y hace falta otro. Aquí hace falta... Vale, voy a minar un poquito más. órdenes. Minar. Aquí. Teóricamente, acero le hemos mandado por aquí. A ver si vienen aquí a minar también rápidamente. Venga, rápido, rápido. Vamos. Aquí también tenemos un poquito de acero. Ya vemos como el acero escasea. Bueno, habría que ver aquí un poquito. Bueno, estos son gente tal, no pasa nada. Venga, le damos un poquito de velocidad. Ahí cogen la ropa. Me gustaría saber qué ve. Ambiente estrecho, ¿no? No le gusta mucho el tema... Las habitaciones teníais razón, ¿eh? De hacerlas un poquito más grandes. No da muy buen rollo el tema de las habitaciones tan, tan justas, tan pequeñas. Un segundito, vamos a poner esto también ya. Epa, todo esto va a ir despacio todavía, eh. De esto, y aquí esto chupará de acero. Que vamos. El tema este chupa de acero. Ah, no, 40. Ah, no, pero bloques de granito también. Vale, bloques de granito. Yo no sé en estos momentos si tengo o no tengo. Trozo de marco. Sí, ah, bueno, si es esto, no, no tenemos problema. No. Sería cuestión un segundito de hacerlo desde la, desde la cantería, ¿vale? Que es aquí. Proyectos y decimos que hacemos bloques de piedra. No. De granito. O sea. Ni caliza, ni pizarra, ni mármol. Por ahora, de granito. Actualmente tengo cuatro de cinco, sí, pero son de los otros. Venga, rápido. Muy bien, seguimos trayendo a cero. ¡Ay! Esto está minado. A ver si dejamos ya los pilones hidropónicos. Un State Engineer. Todos meses está de. Se llama Franco Steve Smith. Pero, ¿qué pasa? ¿Que, ¿Que puedo.? ¿Y qué pasa con este? Investigación. Artesanía. Este es bastante bueno en artesanía. No sé exactamente qué le está pasando a este. ¿Qué pasa a este? Eh, ¿Le puedo reclutar? ¿Le puedo hacer algo con él? ¿O qué pasa? No lo sé. A ver si cojo a Goto, por ejemplo... Es un concejal. No sé exactamente lo que podría hacer con él, la verdad. No lo sé. Se recuperó la zona, eh. Fijaos ya que cuando se marchó, cuando destruimos ya el. la nave esa, pues ya la, ya la recuperamos. Bueno, pues, estructuras de. que se han caído. Bueno, y nos dan ojo, ¿eh? Muy cerquita y nos dan carne. De mono, <laughs> me da igual. Vamos a coger carne de mono inmediatamente porque es muy interesante para. para, para cocinar. Fijaros ya cómo ha desaparecido la carne de jabalí Es que, ojito al tema, ¿eh? ¿Me ¿Vas a recoger la carne? Muy bien, muy muy bien Porque tendremos aquí carne para un montón ya 150, no, ah, 50, 60 nada más No te creas tú que me llama mucho, pero bueno Bueno, pues parece que sí que hemos entregado lo que es la parte del acero, que era la parte fácil, pero ahora nos falta la parte de granito. Queda bastante todavía, porque el granito hay que construirlo, se hace desde aquí y bueno, ya veremos a ver quién nos lo hace. A ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ojito, ¿eh? Tenemos unos cuantos ya de estos. Ya habíamos dicho que con unos 20, probablemente igual para el próximo episodio, pues igual tengamos ya eh, suficientes para poder comerciar con, un, con uno de estos para, para un esclavo, para un, para un colono. Quito aquí. Colonos necesitan tratamiento. Bichobelos ha enfermado de malaria. Asegúrate que de Bichobelos recibe tratamiento adecuado y que pueda que guarda cama el mayor tiempo posible. Y Luis Fernando también de malaria. Tenemos a dos y solo tenemos un hospital. Vale. Vamos a poner este hospital. Un segundito. Así. Para intentar tratarles a los dos, eh, necesito primero que vayan al hospital, o sea, que se metan. No, ¿qué coño vas tú aquí ahora? Tenemos medicinas. Bueno, vamos, vamos a dejarlo aquí. Esto lo tendremos que tratar ya en el siguiente episodio. Porque ya llevamos 35 minutos, madre mía. Vamos a tratarlo esto un poquito con calma. Y, y ya veremos a ver cómo lo solucionamos. Espero que mientras tanto. No tengamos ningún ataque por ahí. Y bueno, nos queda el tema de los pilones hidropónicos. Que eso a ver si también lo hacemos. Eh, en el siguiente episodio. Así que venga, vamos a, a, a guardar la partida. Vale, pues espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis de darle a like y nos veremos sin falta en el siguiente episodio. Hasta luego, a todos.